¿Tienes un amigo que tiene un problema de eyaculación precoz? Vamos a hablar un poco sobre el tema. La eyaculación precoz afecta a uno de cada tres hombres. Sí. Un 30% de hombres tiene en algún momento de su vida eyaculación precoz. Pero, ¿qué es la eyaculación precoz? La eyaculación precoz se define por tres cosas. Un tipo de coito, es decir, el sexo, la penetración dura menos de 2 minutos. El hombre pierde la sensación, pierde el control sobre el momento en el que llega al orgasmo y eso, y es muy importante, tiene que ser un problema. Es decir, si tengas el tiempo de coito que tengas, para ti no es un problema, no tienes ningún problema de eyaculación precoz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiempo, control, estrés. La eyaculación precoz es súper frecuente. Como os comentaba antes, uno de cada tres hombres tiene o tendrá en algún momento de su vida eyaculación precoz. Es muy curioso que los problemas de eyaculación precoz, y se han hecho muchos estudios sobre eso, afectan a hombres de todo el planeta y son exactamente igual de frecuentes en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el problema de eyaculación precoz es muy, muy habitual. Se considera que de este 30%, una fracción muy pequeña, menos del 5% de personas tiene una eyaculación precoz primaria y el resto son eyaculación precoz secundaria. Lo veremos a continuación. Hay cuatro clases de eyaculación precoz y tenemos que entender qué tipo tenemos porque eso va a permitirnos tener un mejor tratamiento. El primero de los tipos es la eyaculación precoz primaria. La eyaculación precoz primaria se caracteriza por existir desde el momento en el que empezamos a tener relaciones sexuales, es decir, es algo que nos pasa toda la vida y que asocia un tiempo de coito bajo, es decir, el sexo, la penetración dura menos de 1 minuto. El segundo de los tipos es la eyaculación precoz secundaria. La eyaculación precoz secundaria ocurre después de un tiempo en el que no hemos tenido un problema, es decir, aparece en un cierto momento de nuestra vida y es muy típico que se asocie con dos situaciones. Una es con problemas urinarios, infecciones de orina, prostatitis, etc. Y el segundo es con, vamos a decir, problemas biográficos, es decir, cambios de pareja, depresión, ansiedad, etc. Es muy típico que el tiempo de coito, el sexo dure aproximadamente 2 minutos, más o menos, y que cuando empieza a aparecer el problema, este sea constante. El tercero de los tipos es la eyaculación precoz variable natural, que básicamente lo que significa es que a veces tenemos sexo de duración normal y a veces duramos un poco menos. Es algo completamente normal y no necesita ningún tratamiento. Por último, tenemos la pseudoeyaculación precoz, que básicamente es un problema de gestión de expectativas. Son aquellos hombres que creen que teniendo un tiempo de coito largo, aproximadamente 20 minutos o más, creen que tienen un problema. Sabemos que eso no es así, sabemos que el tiempo medio de coito es aproximadamente 5 minutos y por lo tanto esto no es una enfermedad y no necesita ningún tratamiento. En resumen, os dejamos este cuadro para que podáis ayudar a vuestros amigos a saber qué tipo de problema tienen. Como podemos ver, la eyaculación precoz primaria es la que tiene un tiempo de coito de menos de 1 minuto. Es constante y ocurre durante toda la vida. La eyaculación precoz secundaria tiene un tiempo de coito aproximadamente alrededor de 2 minutos. Es constante desde que aparece, pero aparece en un cierto momento de nuestra vida. La eyaculación precoz variable natural es algo que nos ocurre durante toda la vida, que no es una enfermedad, y el tiempo de coito es variable. Y por último, la pseudoeyaculación precoz suele asociar un sexo, un tiempo de coito largo y suele ser también constante durante toda la vida, y igual que en el caso anterior, no constituye tampoco un problema. Como podéis ver, la eyaculación precoz es muy habitual y para diagnosticarla correctamente nos tenemos que fijar básicamente en desde cuándo se produce, cuál es el tiempo de coito y si es constante o no. Esperamos que el vídeo os haya ayudado. Podéis encontrar más información sobre problemas en la esfera sexual en nuestro canal. Y de todas maneras os queríamos recordar que si tenéis algún problema, alguna duda, consultéis con un experto. Muchas gracias.